casi llegamos a ¿qué dijo el público? Y esta vez tengo una pregunta bien padre que espero que estén muy preparados, porque salí a la calle a preguntar: si ustedes fueran un producto, ¿cómo se venderían, eh? A ver, mi querido Rick, este producto aquí está presente. Garantizado de por vida. ¡Ah! ¡Vámonos! Muy bonito. Llévelo, llévelo. Fiel, leal, trabajadora. Le va a durar, le va a gustar. ¿Pato? Yo tendría que buscar la manera de acomodar mi nombre para poder decir: la visera, 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 la visera. Así. La visera. Pato, 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 pato. ¿Y qué tiene Pato? ¿Tiene ese producto? Debes el Pato. Es un producto milagro, Pato. Deberías de curar varias cosas. Solo. Se vende solo. En el pedir está el dar. O sea, nos da servicio, no producto. Cris. Oye, pues hagámosle referencia a mi nombre. Este cristalito le va a salir de calidad. No se va a romper y además le va a salir bien baratito. Eso sí le dio, ¿eh? Sí le dio. Mi Brandon. Rescátanos, Brandon. Me voy a quedar con el llévelo, sería de... Llévelo, llévelo, hasta que se acabe, está sableroso. Bueno, yo sería, no sé, lleves este producto de primera calidad, todo está en su lugar, tiene buen precio, cada dinero que dé vale la pena, señores. Y si marcan los próximos 15 minutos, no. ¿Le regalamos? Eso sí, se lleva dos monedas. Llame ya. No toque la mercancía si no la va a llevar. Sí, por favor, no se toca la mercancía antes de llevarse, ¿eh? Pero no se va a arrepentir. Cuando se la lleve va a llamar por más. Bueno, ¿qué dijo el público? Vamos a ver. A ver, si fueras un producto, ¿cómo te venderías? Aprovecha. Primeramente yo diría: mire, damita caballero, en esta ocasión le traigo a la venta este hermoso cuerpo, mire. Se va a llevar a la venta este maravilloso y suculento chocolate. Y su precio nada más es una sonrisa. Como un chico guapo, inteligente, con una sonrisa recién arreglada y pues muy buena onda. Bueno, pues yo me considero alguien inteligente, ¿no? O sea, me gusta aprender. Y pues tengo conciencia, que es algo importante para mí. Y pues aunque sí tenga facha de vagabundo, pues sé querer. Llévele, llévele. Vengo manejando mi cuerpazo. Aparte no lo vas a encontrar en otro lado. Y estoy estudiando comunicación. Llame ya. Mire mi cabello. Tengo el cabello chino, lacio, así que es dos novias en uno. Y también tengo salud, eso es muy importante. Me gusta bailar y también, por supuesto, tengo toda la actitud, así que eso es lo que cuenta. Les diría a todos que soy súper buena gente, me dejo llevar, eso es lo importante, me dejo llevar y bueno, no cobro muy caro. Estamos en oferta, entonces. Ya saben, mi email, si lo quieren, mi teléfono.